La verdad, yo hasta ni lo entiendo bien qué es lo que quiere decir eso. Por eso, a veces uno, se deja un tiempo, pues, para darse cuenta qué es lo que es eso, pues. El SAS es un programa que nos viene trayendo lo que es trabajos, aprendiendo de cómo es. De eso, pues, la alimentación, y hay que prepararnos y, bueno, cuidar nuestros campos y todo eso. Porque para mí digo que nos ha traído algo a la comunidad, a la gente que nos rodea, a la gente que quiere participar. Es el programa del SAS, porque de ahí viene para acá, con la organización que somos socios de la Sanseca, de ahí viene la rama para acá repartiendo. Tenemos un apoyo, digamos, o yo entiendo que nos está apoyando para enseñarnos a cómo cultivar la parcela a un maíz que sea ya con menos química, que a lo mejor no nos va a mejorar más el estómago o la vida que estar comiendo químico. Bueno, a mí pues me va gustando, pues todo de lo demás, todo pues está bien. Yo me invitó el conocido y compañero Isaías Olivares. Ese me invitó a hacer los abonos orgánicos, y de allí ya vinimos haciéndonos aquí en Tecuanapa un grupito de los que quisieron o han querido, y otros que están que quieren aprender, pues les vamos a enseñar, que nos inviten y que preparen, más les decimos qué es lo que se va a ocupar y estamos puestos. Creo que el grupito sí para eso se presta, y ese es el de donde venimos. Sí, pues platicar de todo eso, pues como pues nos han enseñado de todo, pues de sembrar una planta, cómo mantenerla, cómo mejorar la semilla. El campo, la cobija es la hojarasca, toda la basura que cae. Cuando llueve, el agua no se resbala hacia el río, sino se va conservando, se va consumiendo lentamente. Y si un cerro se quema, cuando llueve arrastra todo cuanto se le atraviese. Pero es por lo mismo, el descuido de nosotros mismos. Y si el terreno se cuida, pues va a estar bonito, va a tener pastura, va a tener todo. Hasta los animales no van a sufrir, van a estar bonitos. Pero si no hay pastura, ¿de dónde? No, pues nosotros antes, pues, antes más, antes nada, nada, no ocupaban ni fertilizante, nada, puro. Sembrar nomás maíz. Así nomás se daba. Lo más rápido y lo más fácil era que cuando vamos a sembrar, hay que rejuntar bien en la labor, cuando vamos a sembrar, y toda la basura hay que meterle un cerillazo, y con eso quedaba limpiecito. Bueno, pues el químico sí, sí la hace crecer, pues también, nomás que
pues hay que tener dinero. Porque el químico, pues vemos, como nos comentan o hemos visto ya por nuestras propias experiencias, que se ve hasta donde llega lo salado que se come la tierra. Y si me cambio, pues eso es algo que nos va perjudicando, pues. De por sí, desde ahorita, hemos estado con la... con eso de los abonos químicos y luego vienen las insecticidas y todo eso. Ahorita nos alimentamos de puro químico, pues. Por eso a veces nos damos ya, pues, contagiados. Por decir el sulfato, pues eso, según dicen, que a la tierra la va acabando. Ajá, tenemos una hortaliza, nos comemos, qué sé yo, un cilantro, una calabacita con abono orgánico. Es algo fuera de lo químico. Ya no le vamos a aplicar químico con orgánico. Porque si nos vamos a puro químico y químico dejar esto, yo creo que a lo mejor esta sería un día menos que vivamos, ¿sí? Porque lo químico, pues a ratito nos va a acabar, pues, de por sí, pronto. Y lo que es orgánico, yo creo que, pues, nos va a dar más vida. Y ahora con el orgánico, pues ya más. O sea, nomás hay que darse qué hacer para juntarlo, pues. Bueno, como decimos, el abono orgánico te da más un poquito de trabajo, pero también en la tierra se mejora. Sí, ahí tenemos otra garantía, pues. Y pues del abono orgánico, este año, pues, compré unos chivitos y que pues ahí los tengo. De a poco, de a unos 4 días o 3 días les voy barriendo y voy sacando un puñito de abono. Y ahí va sobre el otro que ya voy preparando, y ahorita va una mezcla. Pues siempre lo he mezclado, nada más que pues no tenía yo eso ahorita de los chivos, y ahorita los tengo ahí. Y estoy viendo a ver qué resultados me da, porque según el abono ese sí es bueno. Pues yo veo que me ha rendido mejor maíz, porque a puro químico no me da lo que tiene así. Tiene menos. O sea que hay matas que da una, dos, y la otra no tiene. Y así, con orgánico, da más parejito. Toda la planta que está, toda va. Aquí tenemos a una, se ve que ya va a estar pintada. Aquí tiene ir el maíz blanco, criollo. Aquí tenemos la otra y vamos a verla, a ver qué color salió. Que para nuestros terrenos hay que se mejoren, hay que meterle barreras vivas. Y es lo que está, bueno, en una parte pues ya metí maguey y estoy sembrando maguey. Y por ahí va la onda esa. Pues mientras cosechemos maguey, pues vamos a tener el gabazo a la disposición, tirarle nuestra parcela. O a lo mejor hasta lo podemos hacer ya con más composta. Entonces sí, a lo mejor tendríamos más en abundancia los que trabajemos y los compañeros que quieran. No, pues échame un viaje, pues órale. A lo mejor ahí hasta para la venta haya. Hoy somos diferentes. Hoy la basura no la quemamos. Si en cambio nos puede ayudar más la basura, que no la quememos a que la quememos. Porque esa retiene el agua.
nos han puesto a otras personas capacitadas de cómo conservar lo que hay a veces de temporada, por ejemplo jitomate, chile y todo eso. A veces tenemos aquí algunas cosas también que se pueden hacer, se pueden guardar para como hay en tiempo que no hay, pues podríamos tener. El problema a veces no lo hacemos, pero tenemos un poquito de esa experiencia que la alimentación, pues, ajá. Según por ahí nos habla del SAS de eso, pues, que eso nos trae algo, que aprendamos cómo hacer nuestras propias alimentos en tiempos de que no hay. Y eso es lo que a veces lo que aprendemos es de compartirlo con los compañeros y los que quieran ingresar, pues se les enseña a eso estamos, a eso. Aquí entre nosotros no hay diferencia. Aquí todos bienvenidos. Ahora pues le dijimos, hay que ver, pues a ver qué tal. Probando, pues así, si nos conviene, pues le seguimos y si no, pues hasta ahí. Salí fuera a trabajar y pues me fui al otro país vecino, pues, y pues por eso no sembré. Va a traer un dinerito allá, pues, trabajar y traer un poquito, rinde más allá, pues, o sea, el dinero que gana uno allá, pues aquí ya es otro peso más. Y entonces un poquito que se separe uno de la familia, pero pues traes ahí un poquito más. Pues aquí como no tenemos trabajo, ¿de dónde va a salir? Apenas para puro alimentación, trabajamos para eso, para que comamos. Pero hasta ahorita no vendemos maíz. Ahorita, pues si me cabe, estoy comprando. Pero para este año, si Dios quiere, vamos a tener un maíz que ya no voy a andar comprándolo, sino de lo que trabajamos, ahí está.